vemos cosas que tenemos olvidadas en el tiempo y que nos hacen recordar aquellos momentos tan importantes que hemos tenido, tanto como familiares, mi padre, por ejemplo, que está por ahí, que ya no está entre nosotros, y eso, quieras o no, son recuerdos muy importantes que te hacen recordar muy buenas historias y sentirte satisfecho con la historia que tenemos redactada aquí, que tienes expuesta aquí en esta exposición. La fiesta es estupenda, la verdad que considero que es un acto muy tradicional para todos los canarios, en el cual vemos reflejados las costumbres nuestras, y que queremos que esto siga su lema todos los años, y veo que cada vez hay más años colaborando la gente, tanto participando como en el tema de vestimenta y demás, y la verdad que se ve un día maravilloso para todos nosotros y sobre todo para todos los parsiquilleros, que lo sentimos reflejado en esta fiesta tan importante para nosotros. Hombre, la pega que destacamos, aparte del potaje jaramago y demás, la trilla, que es el plato fuerte nuestro, que la verdad que es una de las cosas que en todo Barsequillo, el único barrio que se hace en La Pega, y la verdad que tenemos la tradición que tenemos mantenida aquí, en la cual la gente se acerca a ver la trilla, que es una cosa tradicional y muy bonita para ver. Además, esto es de gran valor histórico y de la historia del barrio. Ciudad Angelito, claro, por haber mantenido y guardado toda esta historia, ¿no? Este es uno de los puntos importantes de la ruta en La Pega, ¿no? Un espacio donde se muestra lo que ha sido la evolución de todo lo que representa esta fiesta para el municipio de Valsequillo. Aquí hay fotos de tantos y tantos vecinos, que algunos ya no están con nosotros, pero que contribuyeron de forma importante a hacer de la ruta del almendrero en flor, y especialmente aquí en La Pega, un lugar de encuentro, un lugar de tradiciones y un lugar de poder disfrutar
de todos y cada uno de los actos que se desarrollan en la Ruta del Almendro, ¿no? Agradecer a Ángel Peñate por esa labor altruista de ceder todo ese material fotográfico de todos y cada uno de los elementos que tenemos aquí históricos y que hacen de la Ruta del Almendro de Flor pues aún con mayor calidad de la que tenemos. Me gusta mucho esta fiesta y estoy aquí desde 3 años, siempre todos los años. Me gusta que es un lugar muy tranquilo, muy bonito, con gente muy agradable y amable. Sí, me gusta mucho la potaja de perros y las tortillas y casi todo que tiene aquí. Quería que todos visiten este lugar porque es muy bonito. Hola, nos encontramos un año más en la fiesta del almendrero aquí en el barrio de La Vega. Hay chiringos los ventorrillos están con potaje de aramago, tortillas, papas arrugadas, carajaca, hay de todo. Así que cuando vean este vídeo se darán cuenta de lo bien que lo pasamos en Barcequillo, un día como la fiesta del almendrero. Con el Vivita la Mancha. Ay, mirando a mis nietos, haciendo el queso, porque tengo más de 15 y 20 años haciendo esto. Tengo a mis nietos para que sigan la tradición de su abuela. Que Dios me dé salud para estar sentada porque no puedo hacer nada. Pero aunque sea, mandá, ¡wow! Tengo la lengua como una escopeta. Estoy friendo carne de cerdo. Mi compañera en este momento está terminando el caldito jaramago. Cogido aquí en Barcequillo, aquí cerquita de nosotros, aquí en Los Frailes. Aquí tenemos a Teresa, que está dándole al potaje. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo te...? Muy bien. Estamos aquí muy bien, removiendo el potaje de jaramago, que está muy bueno. Cargadito de todo, de carne, judía, batata, calabaza, papa y los aramados que no pueden faltar. Se está gastando esto, gracias a la fiesta de la Vega. Yo va con chorizo y queso. Con chorizo de terón, mi niño. Y queso de Barcequillo. Así que hay que salir bien la tele. Pues ahora estamos haciendo un chocolate calentito para calentar la matriz, porque el día de hoy lo requiere, y un caldito de gallina. También para calentar. Y más hoy día de los enamorados, que tiene que estar todo el mundo. Venga, señora, hoy es día de los enamorados. Unas papitas arrugadas también tenemos aquí al lado, con mojo de almendra y el mojo canario picón. Allá arriba en aquella ladera hay muchos almendros plantados. Donde mi abuelo plantó uno y jamás se me ha olvidado. Pues aquí estamos vendiendo papas arrugadas, arroz con leche, queque de chocolate, huevos sancochados, frutas, aguacate, porque nos vamos a ir en verano de viaje de fin de curso a Asturias. Y tenemos también en La Barrera, en el pueblo de Barcequillo, en Tenteneguada y aquí, en todos los barrios de Barcequillo. ¡Aplausos, venga! Thank you.
Yo soy mayor Dani por parte de mi madre, soy Dani. Bueno, esto puede llevar a lo mejor 40 años. Esto viene de herencia de mis padres y de mis abuelos. Ha venido dando vueltas y ya pararon mí. Y esto puede seguir más atrás porque tenemos también gente nueva detrás. Ahora mismo tengo dos yeguitas nada más de estas palastrillas. Lo que es tener en propiedad dos, pero después de trillando se puede tener 10 o 12, porque esto lo reunimos varios amigos y cada uno trae la de él. Esto yo lo he visto toda la vida, la trilla, hombre. Lo que pasa es que ya hoy son trillas de fiesta, pero la trilla verdadera era antes, porque cogíamos el trigo y lo trillábamos, estábamos días y días ahí trillando y después aventando y eso. Dos o tres meses en la era. O sea que ya el mundo no se conoce. Está todo el mundo rico, nadie quiere trabajar. Y así es la vida. Uno de los actos más importantes de la Ruta de la Almendrera en Flow es esta, ¿no? La exhibición de la trilla, donde los caballos pues hacen una demostración de lo que eran las labores de antes, ¿no? Constantemente. Trillando el centeno, la cebada, para que de ahí salir el grano de la cosecha. Hombre, se ha desarrollado como esperábamos, ¿no? Con una inmensa participación de Gran Canario, de canarios, de turistas que han venido a este día grande de la Ruta del Almendrero en Flor y que sigue pues cosechando éxito año tras año, ¿no? Desde todos los actos folclóricos, las degustaciones, la exhibición de la trilla, el cochino asado, los potajes jaramagos, en definitiva toda una tradición vivida y sentida por los valsequilleros y por todos los que quieren con nosotros compartir este gran día. Creo que lo importante es seguir trabajando en ese arraigo, ¿no? Que las nuevas generaciones sigan manteniendo estas tradiciones, que participen como están haciendo muchas comisiones, muchos vecinos, que hacen de esta fiesta una fiesta importante, referente cultural de Canarias, y que podamos seguir pues demostrando que el arraigo a nuestras tradiciones y nuestra cultura se siga perdurando generación a generación de este municipio. ¡Viva!